Vamos a dedicar esta sesión a un tema interesante. Cuando nos queremos introducir en las negociaciones de mercados de renta variable, ya sea forex, índices bursátiles, materias primas, pues bueno, estamos un poco desorientados y necesitamos saber, ¿no? Qué camino seguir. Hoy vamos a presentar, después de 26 años, desde 1990, negociando los mercados de renta variable. Pues bueno, algo hemos aprendido el equipo de Forex Índices, sobre todo yo personalmente, de cómo son esas fases que necesita un operador intradiario para que en su negociación intradiaria pues sea efectivo a lo largo del tiempo y le sea consistente y duradero su trabajo. Vamos a dividir en cuatro fases esta sesión educativa y en un primer momento vamos a hablar de una pequeña introducción. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo primero que debemos de hacer antes de introducirnos en una negociación intradiaria, es decir, para negociar en el cortito plazo, operaciones abiertas, cerradas en el mismo día, es decir, negociaciones de cortito plazo intradiarias. Lo primero que debemos de hacer, lo primero que debe de hacer un operador es un estudio de su perfil de inversor, para ver si se adecua a los requisitos que requiere una negociación intradiaria. Porque puede ser que nosotros queramos realizar una operativa intradiaria y resulta que nuestro perfil de inversor o nuestro perfil de operador no es adecuado para ello. ¿De acuerdo? La negociación intradiaria requiere de una estructura de negocio exclusiva para ello, igual que para la negociación de mediano plazo o de largo plazo, pues requiere la suya, evidentemente. Si nosotros vamos a negociar en lo que es el intradía, debemos de tener muy claro cuál es una estructura de negociación intradiaria, que no tiene que ver nada con una negociación de mediano plazo o con una negociación de estructura de largo plazo. ¿De acuerdo? Lo primero para ello, como comentaba en un principio, debemos de saber muy bien quién somos, quién somos, qué perfil de inversor tenemos, qué perfil de operador, cuáles son nuestros conocimientos, etcétera. No podemos salir al mercado para afrontar una negociación intradiaria sin tener claro quiénes somos, qué perfil de operador tenemos para afrontar esa negociación intradiaria que requiere, porque una negociación intradiaria, el operador intradiario debe de tener muy en cuenta que va a necesitar mucho tiempo libre y mucho esfuerzo. No es lo mismo un operador intradiario que lo que busca es un rendimiento a su esfuerzo y a su trabajo que un inversor de mediano o largo plazo que trabaja con grandes capitales. Los inversores de grandes capitales lo que buscan son negociaciones con rendimiento de capital. El operador lo que busca es un rendimiento a su esfuerzo y a su trabajo con una base de capital pequeña. Si partimos de bases de capital pequeñas, no podemos pedir grandes volúmenes, grandes ganancias. Entonces, lo que el operador intradiario, en un primer momento, de la base que debe de partir, es que va a conseguir no un rendimiento a su capital, sino que va a conseguir un rendimiento a su esfuerzo y a su trabajo. Esto es lo primero que debe de tener muy en cuenta. Y, como comentábamos, debe de tener muy claro si su perfil, si sus formas de estudio de mercado, si sus formas de operativa en el mercado se adecúan a una negociación intradiaria. Uno de los fallos, de los primeros fallos que cometen los operadores noveles, precisamente es este paso, ¿no? Que el primer paso que hay que dar. Se introducen en el mercado, pero no tienen muy claro qué perfil tienen. Si tienen un perfil de cortito plazo, que se adecúa más a una negociación intradiaria, si tienen un perfil de inversor de mediano plazo, y ahí es donde puede estar la clave de que luego
nuestra negociación salga rentable o no a lo largo del tiempo. Por eso es imprescindible, cuando nos vamos a introducir en una negociación intradiaria, saber si nuestro perfil se adecúa a esa negociación intradiaria o, por el contrario, necesitamos otra estructura de negocio. Como comento, cada estructura de negocio, cada forma de negociar en el mercado, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, necesita de una estructura diferente de negocio. Para ello, la estructura de negocio en el intradía es exclusiva y debemos de conocerla y debemos de saber cuáles son las fases que sigue una negociación intradiaria para luego decidir, pensar si nuestro perfil se adecúa o no se adecúa a esa negociación intradiaria en la cual nosotros queremos introducirnos. Una cosa es querer y otra cosa es poder, como en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros podemos querer algo, pero está muy lejos de nuestros alcances. Por eso, cuando un operador se introduce en los mercados de renta variable, me da igual en el que sea, debe de tener muy claro cuál es su perfil, de dónde parte, para saber y poder encontrar después su lugar en el mercado, no su sitio en el mercado. Sin encontrar un sitio adecuado y acomodado a nuestro perfil de inversor, es muy difícil sobrevivir. Es difícil sobrevivir en todos los ámbitos y en todos los sentidos, pero si no encontramos nuestro sitio, es prácticamente imposible sobrevivir en los mercados y en la negociación intradiaria mucho más. Por eso hay unas fases que debemos de tener muy en cuenta, fases que debemos de cumplir a la hora de introducirnos a negociar. Yo esta tarde he dividido la sesión en cuatro fases. Vamos a hablar, en primer lugar, por orden, de una primera fase. En esta primera fase la hemos titulado Organización y atmósfera de los mercados en general. Es decir, nosotros tenemos que salir por la mañana, cuando nos levantemos de la cama, tenemos que salir con unas ideas en la cabeza. Es decir, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer desde el principio de la mañana. Desde que nos levantamos debemos de cumplir unas pautas. El mercado, todos los negocios a nivel general y todos los trabajos a nivel mundial requieren de unas pautas a seguir, evidentemente. Pues si queremos ser operadores intradiarios también tenemos que cumplir unas pautas. Y la primera que debemos de cumplir es que el mercado hay que verlo venir de lejos. No podemos levantarnos por la mañana, encender el ordenador y ponernos a operar, porque ya estamos haciendo mal las cosas. Necesitamos realizar un estudio, necesitamos investigar, necesitamos ver qué es lo que sucede en el mercado para después actuar en consecuencia acorde a esos estudios. Y para realizar esos estudios tenemos que realizarlos con tiempo. No podemos abrir la pantalla, como digo, no podemos abrir nuestro ordenador o nuestras pantallas si tenemos 2, 3 o 5 y tomar decisiones al mercado nada más abrir las pantallas, porque a larga distancia no es una buena práctica. Es decir, debemos de realizar unos estudios antes de abrir una operación al mercado, porque es lo que nos va a dar la confianza y la solidez a la hora de negociar en el intradía. Es decir, que debemos de tirarnos de la camita pronto para que luego nuestra estructura operativa, nuestras piezas que debemos de ir colocando minuto a minuto y hora a hora, a lo largo del día, encajen perfectamente y no nos veamos con que haya piezas que no encajan o nos preguntemos de dónde sale esta pieza, qué es esto o cómo es lo otro.